Bien, vamos a proceder a explicar las habilidades de los expertos en vino. Empezamos por esta de aquí, la primera que pone X-1. Esta loseta la puedes usar durante la acción de viñedo y te permite tener un descuento de 1000 vagos en cada viñedo comprado. La siguiente. Esta loseta también la puedes usar durante la acción de viñedo y permite reorganizar las losetas de viñedo en un mazo de una sola región antes de comprar el viñedo. La acción de viñedo, recordamos que es esta de aquí arriba, comprar viñedo. Bien. Siguiente loseta, la de los barriles. Esta la puedes usar antes de realizar una acción o antes de la fase de feria y permite recuperar uno de los barriles desde el área de exportación, ventas, beneficios o empresarios. El barril es devuelto a la reserva personal y lo permite usar, volver a usarlo incluso inmediatamente después de haberlo recuperado. La loseta del dinero es muy clara. En el momento que la utilizas, te da 2000 vagos inmediatamente. La loseta de los cubos de denominación de origen la puedes usar antes de realizar una acción o antes de la fase de feria y te permite colocar un cubo de denominación de origen en una región de tu elección. Y por último, esta loseta que puede ser usada antes de mover uno de tus marcadores de acción y lo puedes hacer totalmente gratis. Es decir, no pagas por mover a un espacio no adyacente o al que ocupas antes del movimiento, no pagas impuestos y no pagas a otros jugadores que estén en el espacio distinto. Y esto es en cuanto a las losetas de enólogos. También indicar que los enólogos, una vez que llega la fase de feria, vas a poder presentar cierto número de enólogos en base a la calidad del vino que presentes. Digamos que presentas un vino de calidad. Bueno, los baremos están aquí. Las calidades son estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 o más. Dependiendo de la calidad del vino, podrás presentar desde 0 a un tope de 4 enólogos como máximo. ¿Vale? Si presentas un vino de calidad 5 o 6, que es la media, podrás presentar dos de estos enólogos. ¿Vale? Y la cuestión es cuál presentar. Bueno, esto va a influir mucho en el apartado de feria del vino, pero voy a adelantar que va en base a cuatro factores importantísimos: la acidez del vino, la vista, el gusto y el olfato. Estos valores están aquí señalados en la feria del vino y se colocan en ese tag que me lo he comido antes. ¿Vale? Se colocan como quieras aquí, en el cero. Y estos valores te van a indicar qué es lo que se valorará más en esa feria del año. Estos valores se van a ver modificados sobre todo por el clima que variará en cada ronda. ¿Eh? Vemos los circulitos rojos, pues si sale este clima, pues aumentará el circulito rojo y será más apreciado en esa feria, en esta feria, pues el gusto. Entonces, evidentemente nos interesaría para puntuar en esta feria presentar cada enólogo que presentemos en esta feria de experto en enólogo, no, perdón, cada experto en vino que presentemos en esta feria, pues nos daría 2 puntos si fuera de color rojo, del gusto. Entonces, puntuaríamos aquí. Bien. Pasaremos a explicar la feria del vino un poco más adelante. Ahora, a continuación, vamos a explicar el banco de vino. El banco, una vez que hagamos la acción de venir al banco, nuestras opciones son las siguientes. Podemos aumentar, invertir en la zona de inversión. Cada vez que invertamos en la acción de inversión, tenemos aquí una columna que nos indica el coste en metálico o en dinero de cuenta que tengamos, que nos cuesta, o sea, que nos cuesta subir cada marcador. Si queremos subir del 1 al 2, del 1 al 2, pues nos costaría 3.000 vagos. Pues podríamos pagarlo de aquí. 1, 2, 3. O de nuestro dinero que tengamos. ¿Vale? Esta zona, en la fase de mantenimiento, nos dará beneficios o nos los restará en base a cómo llevemos la partida. En este caso, pues nos daría más 2. ¿Más 2 qué? Más 2, pues en el marcador aquí, nuestra cuenta corriente. Pues son los intereses, son intereses que recibimos de nuestra cuenta corriente. Pues directamente ganaríamos 2.
¿Vale? Esa es una de las opciones, que sería invertir. La siguiente opción sería retirada o añadir fondos. Podemos, digamos que estamos aquí y queremos 4.000 vagos. Pues 1, 2, 3 y 4. Recibiríamos inmediatamente del banco 4.000 vagos a nuestra región. Vale. El menos 1 este es un coste de mantenimiento por cada enólogo que tengamos asignado a una bodega de superficie. En la fase de mantenimiento, pues habrá que hacer, habrá que correr con los gastos de los enólogos que tengamos. También hay que señalar que hay una acción que no requiere que estemos en el banco de vino y la podemos hacer en cualquier momento del turno, antes o después de nuestras acciones. Es gratuita, pero antes de que termine nuestro turno. Y es desinvertir. Cada vez que desinvertimos, cogemos el marcador de la tabla de inversión y lo bajamos una vez. Cada vez que lo bajamos, recibimos 2, 3. Lo podemos bajar todas las veces que queramos. Si lo bajamos de aquí, son 2.000, 3.000 y 3.000. Sería en este caso 8.000. O podríamos bajarlo uno nada más, 2.000, y nos darían inmediatamente 2.000 de dinero, de vagos. Es como ir al cajero automático, ¿vale? Pero no tenemos por qué hacer la acción. Lo que pasa es que, claro, en la fase de producción, pues no, nuestros intereses, pues claro, serán menores. Bien, y aquí queda explicado el tras del banco. Bien, vamos a pasar a explicar ahora las losetas de clima. Al final de cada año se va a levantar una loseta. Se empieza el juego con la de cero, un clima neutro. Y a continuación, el siguiente año se descarta la de cero y aparecería una nueva loseta. Digamos que aparece esta que hemos generado aquí. Vamos a pasar a explicar lo que es cada loseta. Bien, lo primero que hacemos es subir las tendencias que van a marcar la feria este año, que son los circulitos. Pues en este caso, el olfato subiría 3. Pues haríamos así, 1, 2, 3, subiríamos el olfato hasta 3. El olfato está de moda en los vinos olorosos. Y el sentido de la transparencia del vino, pues también subiría 1, también está de moda, ¿eh? Puntuarían los expertos en vino azules y verdes, son bastante interesantes de adquirir. Bien. Lo siguiente es que la fase de producción de ese año, de cuando terminemos de plantar nuestro viñedo, el vino que produzcamos será de lo que tengamos más 2. Si producimos un vino de 2, pues será de 4. Bien, ¿qué es esta zona de aquí? Esta zona de aquí, ABC, se refiere a la zona de empresarios. Y esto va relacionado a cuando tú presentas un vino. En el momento que tú presentes un vino, si el vino es blanco, podrás contratar con A, que es Alexander. Alexandre. Pues podrás colocar un contrato, pues, con Alexandre. Para marcar un contrato pondrás un barril azul. Si aquí, con Beatriz, que es B, el vino es de una calidad 9 o superior, y has presentado un vino de calidad 9 o superior, podrás colocar un contrato con Beatriz. El máximo de contratos debo señalar que es 2. Aunque cumpla los tres requisitos, solo puedes elegir dos contratos cada vez que presentes. Y esta última zona, que es con Constantino, te dice que los vinos en los que están interesados este empresario son de las regiones 1, 3, 4 y 7. ¿Cuáles son esas regiones? Pues las que vienen indicadas aquí: 1, 3, 4, 2 y 7. Setúbal. Si has presentado un vino de Setúbal o de Douro, pues podrás colocarle un contrato a Constantino. ¿Vale? Y esta es la zona de contrato. Volved a recordar que hace referencia justo esta zona a cuando presentas un vino para la Feria del Vino. Esta zona es cuando produces un vino y esta es cuando, en cuanto generas la loseta, se le da la vuelta a la loseta y se ve la tendencia que va a tener. Esta es una zona de clima bueno, también las hay de malo o de peor.